Un ingeniero alertó a los constructores que había unas grietas en el puente peatonal 2 días antes de que colapsara en la calle 8 de Miami. Así lo revelaron funcionarios a cargo de la investigación. El reporte lo habría realizado un ingeniero de la empresa Fitch Bridge Group, que estuvo a cargo del diseño del puente, y lo hizo a través de un mensaje de voz dirigido hacia un empleado del Departamento de Transporte. I was calling to share with you some information about the FIU pedestrian bridge and some cracking that's been observed on the north end of the span. El inconveniente es que el mensaje lo escucharon recién hoy viernes, un día después del colapso de la infraestructura, ya que el funcionario estaba fuera de su oficina. So we've taken a look at it, and obviously some repairs or whatever will have to be done. But from a safety perspective, we don't see that there's any issue there, so we're not concerned about it from that perspective. Although una grieta es una señal de alerta en una estructura. Una grieta, a diferencia de una fisura, no se trata de un tema superficial, sino de algo que devela el fraccionamiento de dos elementos posibles de una estructura. En el dado caso de que los constructores tenían que realizar reparaciones en la infraestructura, ¿por qué no cerraron el tráfico? Son inquietudes que todavía flotan sin respuesta en medio de tanto dolor. The bridge fell on us. El joven que grita que Alexa no se mueve es Richard Humble y viajaba como pasajero junto a Alexa Durán, una estudiante ecuatoriana de 18 años que quedó atrapada y es una de las 6 víctimas mortales que dejó esta desgracia. Hace reír a todo el mundo y siempre estaba feliz. Y Navarro Brown, de 37 años, también falleció. Es un inmigrante proveniente de Clarendon, Jamaica. Era un empleado de Structural Technologies. 2 empleados más de esta compañía están hospitalizados en condición estable. Rolando Fraga está desaparecido. Tiene 60 años y vive en el área de la tragedia. Desde ayer nadie sabe su paradero. Lamentablemente, imaginándonos lo peor. Uno de los investigadores que representa al Departamento Nacional de Transporte asegura que una grieta en el puente no significa que la estructura fuera insegura. Añadió que antes del desastre el equipo de expertos estaba inspeccionando el puente y le estaba aplicando tensión para fortalecerlo.